Hola Trejo, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Bien, bien, ¿y usted? Pues aquí estamos. Hoy vamos a plantear la última práctica, es fisiología renal, es una simulación. Okay. Sí, entonces, ya en el otro semestre ya también se las di, Betty ya la conoce también por ahí. ¿Sí? Okay. Y vamos a tratar, les digo también, de hacerla en una presentación, o si ustedes también ya quieren explicarla. Acabo de subir también la presentación y el link para la práctica. Entonces, si doy una explicación general y si quieren ustedes recurrimos como la vez pasada a todos o ustedes ya toman a cada grupo. Ustedes díganme. La simulación, ¿cómo es? Es decir, no, yo no la conozco. No la conoce. La simulación es muy simple, es un video, ¿sí? Como yo no tengo el software. Ah, ok. Es un video, le digo, y en el video, el que subió el video está dando la explicación y está al mismo tiempo haciendo maniobras, ¿sí? Así como se hace en el potencial de acción, ¿sí? Como la simulación del potencial de acción. Así también, ¿verdad? Acá se hacen maniobras para controlar, ¿sí? La presión de filtración y ver el volumen urinario. Esa es una parte. La otra también es, entonces, ¿qué pasa con los cambios de osmolaridad? ¿Verdad? Entonces, también sobre la filtración glomerular y sobre la formación de orina. Y por último, le digo, es también la participación, ¿sí? de la hormona antidiurética. Claro. Entonces, pienso que con esto, le digo, ahorita voy a dar una introducción cortita y ya nos vamos al link, le digo, pero como en el out, a ver, le paso el link, ahorita voy a mostrar ya la pantalla Sí, para de que hecho ya lo abrí de lo que subió aquí en. ¿Sí? Ok. Sí, si ya lo abrió, entonces el link, ¿sí puede ver el link ahí? Sí, el cuate da una explicación. Desde luego, el software está en inglés. Claro. Ah, y el cuate da una explicación en español y pregunta de las maniobras. Entonces, aquí, por eso les decía, es un análisis, ¿verdad? Ya también del fenómeno. Y por último, ¿verdad? Es ir recolectando los datos. También, ¿verdad? Y luego que el alumno haga gráficas y haga interpretación de esa gráfica. ¿Sí? Y en las diferentes maniobras que se están haciendo. Claro. ¿Sí? Entonces, pienso que con esto ya converge bien toda la intención, ¿verdad? De la práctica de formación de orina. Sí, de hecho lo que podemos hacer es, así como dice, dar una introducción general, poner el video, que pues, ya que están todos aquí, pues ponérselos a todos y después a lo mejor separarnos en los equipos para aclarar como dudas o algo que no haya quedado como muy claro del video. Bueno, entonces le digo, eso es lo que vamos a hacer con la siguiente práctica. También estoy pensando en si hacemos evaluación de laboratorio y cada quien se la hace a su equipo. ¿Qué opinan? Está interesante. No, no me ha tocado nunca hacerlo así, pero sí podríamos hacerlo así como un poquito más personalizada la evaluación. Dado que están ustedes más en contacto con cada uno, los han conocido, ven su reporte, han visto sus reportes y ven cómo están los muchachos. Entonces aquí les digo, a hacer una evaluación, como les comentaba ahorita, más cercana al alumno, pues que se favorecería si se hiciera de esa manera. Yo estoy pensando que esa podría ser la estrategia, excepto que ustedes tengan otra observación. Pues no, no tengo así como algo como en contra o que me pareciera como malo. De hecho, pues me hace interesante la idea. Yo nunca la había implementado, entonces no sé cómo, o sea, cómo lo haría exactamente, pero creo que sí podría funcionar. Pues vamos a hacer esa estrategia también, muchachos. Sí, ya nomás ahorita esperamos a las 11:11 que se conecten los muchachos, ¿verdad? Para tratar de explicar bien esta parte, también esta práctica. ¿Sale? Perfecto. Sí. Itzel, ¿cómo está? Betty. Ya vi que se conectó. Hola, doctor. Bien. ¿Cómo están? También por Bien, bien, gracias. acá. Sí. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Ah, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la última práctica ya ve que es fisiología renal y la traté de hacer con una simulación. Ajá.
Entonces, ahí ya subí ahorita a la página la simulación, al archivo ahorita de la presentación, y el link donde está la simulación, y entonces, como decimos aquí, ya la estrategia es de dar una explicación y seguir el análisis de video con los muchachos para observar y analizar las maniobras que se están haciendo. Ah, Y okay. hacer un pequeño cuestionario, ¿verdad? Y hacer unas gráficas para entonces evaluar la práctica. Ah, okay. Eso es, le digo, la dinámica. Y le comentaba también la dinámica de evaluar. Y que, pues, la estrategia que estoy pensando es que si podemos evaluar los instructores, cada uno de los instructores a los equipos que atendió. Ah, muy bien, me parece bien, doctor. Y así también ya plantean la fecha en la cual ustedes pueden evaluar a los alumnos, o los alumnos también, ¿verdad? Tienen ese margen de interaccionar con los alumnos para poder entonces también cumplir con esa parte del programa de laboratorio. Sí, está bien. Y ya después entonces le pasaríamos las calificaciones tanto de la Eso. evaluación como de las prácticas. Muy bien, sí, de esa Ah, manera. ok. Sí. Y ya les dije, yo ya les avisé ahorita, estamos ya a 3 semanas, ¿verdad? Máximo de terminar el curso, entonces que ya hay que ir pensando, ¿verdad? En evaluar el laboratorio. Entonces aquí nomás es recalcar también ustedes, ¿verdad? Que se pongan bien de acuerdo con ellos, ¿verdad? Porque como va a ser cada quien con su equipo, ¿verdad? Pues ya podemos entonces puntualizar con cada grupo. Ok, sí, me parece bien, doctor. Muy bien, entonces en esa estrategia nos quedamos, ¿salen? Muy bien. Bueno, voy a... Disculpa, doctor. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Qué porcentaje vale en el examen, los exámenes y qué porcentaje valen las prácticas? ¿Qué porcentaje vale cada uno? Bueno, vamos al programa, ¿eh? Vale, ¿eh? Si mal no recuerdo, ¿sí? Vale 10 y 10. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Animal, vamos a ver si aquí está. ¿Dónde las mandé? Vamos por acá. Aquí está. Aquí está la evaluación, ¿sí? El promedio de los exámenes es 60, ¿verdad? Decimos aquí, ¿sí? La actividad de un libro, ¿verdad? Aquí el aspecto práctico de laboratorio, 10% de prácticas y 10%, ¿sí? De el examen. ¿Verdad? Okay, muy ¿Sí? bien, doctor. Muy bien. Entonces, ya le quedó claro, ¿verdad? Ya estamos bien en eso. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver entonces, ya parece que ya se están conectando los compañeros. Vamos a ver cómo andamos. Todavía hace falta que se incorporen más, como les dije, a la hora eclipse 11:11, que se conecten.
Disculpe, profe. Sí, dígame. Es que ahorita estábamos hablando, mis compañeros y yo en el grupo, y estábamos pensando que el examen lo habíamos dejado para el 19 de mayo, pero pues ya solo nos queda una clase para reproductor y todavía nos faltaría hacer el cuestionario, ¿no? Sí, por eso le digo, aquí te así tan apresurado tampoco, no se la lleve tan apresurado. Sí, tenemos que terminar bien de ver aparato reproductor, porque es uno de los capítulos que converge toda la integración de la fisiología. Sí, aparato reproductor, pues les digo, es un poquito ya más complejo entender las relaciones. Sí, porque ahorita estamos viendo los inicios, entonces yo pienso que me llevo todavía, les digo, fácil, me llevo una semana y media todavía. Ok. Bueno, nosotros habíamos pensado para el 26, pero como dice que es una semana y media, yo pienso que sería mejor todavía posponerlo un poquito más, ¿verdad? Sí, porque como es, tenemos que ver esa situación de que se haya entendido, de que no haya dudas, ¿sí? De que tengan ustedes la oportunidad de revisar los temas. Y hacer esas una sesión de dudas también. Muy bien. Entonces, pues ya lo consultamos y nos ponemos de acuerdo, profe. Ahora pues sale, entonces en eso quedamos. Dale. Bueno, vamos a empezar la práctica, muchachos. Ya por ahí ya tengo 33, ¿sí? Ya nada más hay como unos 8 que no han entrado. ¿Sí? Pero si esos 8 son los mismos, ¿sí? Vamos a ponerles falta y, ¿sí? Porque nos hace falta que se integren, porque aquí estamos contando 34 con los 4 instructores que estamos ya presentes. Y por honor ya a la puntualidad, vamos a iniciar. Y bueno, entonces, ¿verdad? Les comentaba, ¿sí? Que la práctica, ¿verdad? Que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? Es nuestra última práctica. Hemos visto ya nosotros los diferentes ejercicios, ¿verdad? Que han sido virtuales, de aprender la fisiología a través de sesiones, podemos decirle cuasi experimentales. ¿Sí? Se llaman cuasi experimentales por esta razón. ¿Sí? Si nosotros, ¿verdad?, vemos la introducción de las prácticas, los fenómenos fisiológicos, ¿verdad?, desde sus principios, ¿verdad?, se formaron a través de los conocimientos de la bioquímica, ¿verdad?, la biofísica, la biología y las matemáticas. Pero esto, ¿verdad?, estos principios, ¿verdad?, fisiológicos tienen entonces su origen, ¿verdad?, cuando la fisiología nace como ciencia, en los fisiólogos orgánicos. Un grupo, ¿verdad?, de aquellos fisiólogos como el que hizo el quimiógrafo, como el que estudió la glicólisis, y decimos nosotros, ¿verdad?, como el que estudió también la circulación sanguínea, y que pues no les bastaba con describir los fenómenos de fisiológicos como ocurrían. Bueno, es que eso no es suficiente. Entonces, ¿verdad?, debe haber una explicación, ¿sí? Y precisamente, ¿cuál es la explicación?, dicen ellos. Pues como ya se empezaba a hablar, ¿verdad?, del orgánico, se estaba refiriendo a los órganos, pero también se referían entonces a la cuestión de la biofísica. ¿Cómo aplicar las ecuaciones y las matemáticas hacia lo que estaban observando para poder hacer una descripción de una manera cuantitativa? Entonces, eso es lo que perseguían los fisiólogos orgánicos. De allí que por eso inventaron el fisiógrafo, ¿verdad? Inventaron también las técnicas bioquímicas. Y, por ejemplo, les voy a decir que la glucosa, ¿sí?, desde el siglo XIX ya se cuantificaba la glucosa.
¿verdad? No en muestras de sangre, pero sí en tejidos. Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que estas aportaciones de la física y de las matemáticas, en aquellos tiempos era difícil, ¿sí?, ponerse a echarle matemáticas, ¿verdad? Si nosotros recordamos, ¿sí?, en el siglo XIX, pues apenas Newton también estaba lanzando, ¿sí?, la física como una materia fundamentada. ¿Perdón? Perdón, no escuché. ¿Sí se escucha, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No se ve, no sé si está proyectando algo. Sí, sí, estoy proyectando aquí la función que les estoy diciendo. Ah, es que no se ve, profe. ¿No se ve? Vamos a actualizar la pantalla. A ver, ahora sí ya se ve. Sí, ¿verdad? Sí, problema. Como les decía, nuestra práctica entonces es una emulación y el estudio de la presión y su papel en la filtración glomerular. Como les mencionaba entonces, ¿verdad?, los fisiólogos orgánicos, ¿verdad?, se dieron a la tarea de explicar los fenómenos fisiológicos en una base más matemática, bioquímica y física, ¿verdad?, para dar entonces el sustento cuantitativo de los fenómenos, ¿verdad? No les bastaba con observar, sino también con medir. De tal manera que si nosotros vemos, ¿sí?, entonces, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad?, la fisiología, ¿sí?, ya se entendía, por ejemplo, la fisiología circulatoria, ¿verdad?, de la circulación sanguínea. La fisiología renal también era uno de los fenómenos, ¿verdad?, que interesaban mucho, ¿verdad?, porque una es, y la sangre como fuente principal, ¿verdad?, del organismo, y que es lo primero que se veía, y la otra cosa que se veía, pues, era la orina. Entonces, pues, inmediatamente se sospechaba, ¿verdad?, que la orina era lo que nos servía, ¿sí?, del cuerpo. Entonces, les digo, con la estrategia, ¿verdad?, de ya echarle física y matemáticas, entonces, se sustenta, ¿verdad?, de manera cuantitativa, la evaluación, ¿verdad?, de los fenómenos fisiológicos. De tal manera que se describen ecuaciones matemáticas para los fenómenos fisiológicos, pero es hasta que aparecen las computadoras, ¿verdad?, cuando es factible hacer cálculos, mostrar gráficas, ilustrar el fenómeno, ¿sí? Y de eso surge, ¿verdad?, lo que se conoce como, ¿verdad?, los laboratorios virtuales. O sea, esto que estamos viendo ahora, ¿verdad?, de hacer prácticas a través de la computadora, les digo, pues ya tenía su tiempo, ¿sí? Les podría decir que desde los 80s, cuando aparece la computadora ya para, ¿sí?, propagación, ya abrirse al público, pues se empezó entonces a ver la posibilidad de dar prácticas, ¿sí?, de manera virtual en la computadora. Y pues en esta práctica, ¿verdad?, vamos nosotros a hacer ese análisis, ¿sí?, de la función renal, ¿verdad?, y cómo, ¿verdad?, la presión tiene que influir, ¿verdad? La presión renal influye tanto en la presión sanguínea, ¿verdad?, como en los procesos que realiza el riñón, ¿sí? Y para eso hay que recordar un poquito, ¿sí?, hay que recordar un poquito de lo que ya tenemos nosotros, ¿verdad? Si nosotros vemos, a ver, jóvenes, ¿sí?, vamos a agarrar a alguien de aquí, vamos a ver por aquí,
Aquí le tocó a Claudia Samantha. A ver, Claudia Samantha, en esta presentación que le estoy mostrando, aquí que le estoy mostrando, esta ya la vimos en clase. Pero, ¿qué me dice de esta presentación, de esta fotografía o de este recuadro? A ver, ¿qué podemos inferir de este cuadro con la anatomía renal? ¿Sí me escucha? A ver, por ahí se me fue. Claudia. Vamos pues entonces a ver. A ver, Natalia. Guadalupe Díaz Gil. ¿Está ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, vámonos con la presentación. ¿Qué me puede inferir usted de esta imagen que está aquí, con el riñón? A ver, ¿qué puede inferir de esta, de las dos imágenes con el riñón? ¿Qué hay? ¿Qué similitud podría haber allí? La imagen de la derecha. Ajá. La superior y la inferior. A ver, díganos, haga referencia a una. A la superior, ¿qué podría tener de relación, ¿verdad?, con la imagen de la izquierda? Pues la verdad, la superior yo no la entiendo muy bien. La de abajo, quiero suponer que son como los vasos sanguíneos que están entrando al riñón. Pero no estoy segura. Sí, no, pues de eso se trata. Se trata de inferir. ¿Sí? Si no está segura, yo tampoco estoy seguro. Pues estoy seguro porque lo leí. Pero me interesa, como decíamos ahorita, ¿sí?, que podemos nosotros inferir, suponer, entender. ¿Sí? Porque les voy a dar un adelanto. ¿Sí? La imagen, ¿sí?, estas dos imágenes son imágenes de ultrasonido. ¿Sí? Aquí la imagen del ultrasonido es en dos dimensiones, ¿sí?, y aquí es una coloración, ¿sí?, de las dos dimensiones. ¿Sí? Lo mismo acá, es una imagen de ultrasonido, ¿sí?, en donde también, ¿verdad?, se está marcando, ¿sí?, esta estructura. ¿Sí? Observen. ¿Sí? Si logran observar la forma de esta estructura más oscura, aquí está la proyección de la sonda. ¿Cómo fue? ¿Sí? Entonces, esto se parece a esto, ¿no? ¿O no se parece? A ver, Natalia. Pues más o menos. Si le echas imaginación, como que sí. De verdad, como que sí. Pero además, ¿verdad?, usted dice, ¿sí?, aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, que lo colorearon de los mismos colores, ¿verdad?, azul, ¿sí?, y rojo, ¿verdad? Observen, azul y rojo. Y entonces, ¿verdad?, aquí también es esa proyección. Observen. ¿Sí? Esta parte. ¿Sí? Esta parte, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la superficie, ¿verdad?, de el riñón. Pero aquí, ¿verdad?, está ilustrado, entonces, en color, podemos decir rojo, ¿sí?, ¿qué arteria? A ver, ¿qué arteria está ilustrada en color rojo? ¿Y qué arteria o qué vaso? La renal. La arteria renal, ¿verdad? Entonces, esta es una fotografía, como decimos, ¿verdad?, que se obtiene por ultrasonido
¿verdad? Que pues se hace en el gabinete, ¿verdad? De donde se hacen los estudios de ultrasonido, ¿verdad? Pero decimos nosotros, ¿verdad? El médico pues tiene aquí una imagen, ¿verdad? Del riñón. Y decimos, y acá entonces, una vez que ya, ¿verdad? Tenemos aquí, aquí tenemos la continuidad, ¿verdad? Acá está la continuidad. Entonces, ¿qué es esto? Si esta es la arteria y esta es la vena renal, esta continuación, ¿qué es? Aquí tenemos aorta, aorta renal, arterias segmentarias y arterias interlobulares. ¿Sí? ¿Cómo ve? ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Sí serán estas las arterias interlobulares? A ver, Natalia. ¿Sí será o no será? Sí, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Parece que sí. Entonces, decimos nosotros, ¿verdad? Que ¿sí? Este hecho, ¿verdad? Es una técnica que decimos antes no teníamos, pero el ultrasonido, ¿verdad? Nos ha permitido ahora obtener este tipo de imágenes, ¿sí? Del riñón. Y si decimos nosotros, ¿verdad? Que queremos ¿sí? hacer un estudio de la función renal, entonces aquí, ¿para qué están mostrando o para qué sacaría el médico estas fotografías? ¿Sí? Por ultrasonido o estos, hacer estos ultrasonidos. ¿Para qué? ¿Para que se vieran bonitas o para algo los hizo? Pues para ver el funcionamiento de la circulación renal. Exacto, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, aquí se utiliza entonces, ¿verdad? Esta tecnología, ¿verdad? Para ¿sí? ver el funcionamiento renal. Y si nosotros decimos entonces que el funcionamiento renal, el ultrasonido, ¿sí? aquí está la fotografía, ¿verdad? Pero por acá, ¿verdad? En los datos, le puede marcar las dimensiones y también le puede marcar el flujo, ¿sí? Y como consecuencia también, conociendo el diámetro, puede obtener la presión. Entonces, aquí, observen, ¿sí? ¿Cuál sería la presión aquí? En este punto. A ver, ¿cuál, de qué tamaño es la presión en una arteria? ¿De qué valor? A ver, aquí nos está sonriendo Pachicano. A ver, Velasco Pachicano, ¿de qué valor será la presión en una arteria que viene de la aorta, baja inmediatamente de la aorta y casi, ¿verdad? Unos cuantos centímetros, ¿sí? Sale una derivación y se va al riñón. Entonces, ¿de qué valor es ese valor de presión? ¿En las arterias grandotas cambia la presión o se mantiene? Pues me imagino que se mantiene, pero sí va una, bueno, no, no, sí se mantiene, porque supongo que va a una misma presión. Exactamente, ¿verdad? Entonces, la presión, ¿verdad? Aquí es similar a la que sale del corazón. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede con la presión? Fíjense bien aquí, cuando ¿sí? empieza a cerrarse el diámetro. ¿Qué va a suceder con la presión cuando empieza a cerrarse el diámetro? ¿Aumenta? ¿Aumenta la presión? Ahí les va. Acá está la fórmula. Fíjense bien, flujo es igual a cambio de presión
entre la resistencia. Si la resistencia aumenta, ¿sí? ¿Qué va a pasar, ¿sí?, con este valor? ¿El flujo cómo va a ser? Si aquí tengo, ¿sí?, digamos, 40, y aquí tengo 1, y luego aquí tengo 5, y aquí tengo los mismos 40, ¿a cuánto se disminuyó? Se disminuyó bastante el flujo, ¿verdad? Entonces significa, ¿verdad?, que por el cambio en el diámetro de los vasos, ¿verdad?, el flujo se va a ver afectado. Pero entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que, ¿sí?, la presión, ¿verdad?, es la que está favoreciendo el flujo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esta ecuación? Ya la habíamos visto en matemáticas cuando hablamos nosotros del sistema circulatorio. Pues como les decía, es una base matemática que se aplica, ¿verdad?, a la circulación renal. Entonces, ¿verdad?, decimos aquí, ya podemos decir, ¿verdad?, que la arteria y la vena renal, ¿verdad?, entran, ¿verdad?, al riñón, y en el riñón, como decíamos aquí, se van, ¿sí?, haciendo más pequeñitas, ¿verdad?, en diámetro, y se van formando ramificaciones, ¿verdad? Que decíamos las ramificaciones interlobulares, decíamos las ramificaciones, ¿verdad? Decimos aquí, ¿verdad?, también que, ¿sí?, se proyectan, ¿verdad?, desde, ¿sí?, lo que es la pelvis renal hasta la corteza renal, ¿verdad? Y eso decíamos nosotros entonces, ¿verdad?, que nos enseñaba también, ¿verdad?, que en, ¿verdad?, decíamos nosotros, en el riñón había, ¿verdad?, estructuras, ¿verdad?, decimos la pelvis, la médula y la corteza. Y que en la corteza, ¿verdad?, decimos aquí, hay muchos glomérulos, ¿sí? Y esos glomérulos tienen una irrigación, ¿verdad?, decíamos que, ¿sí?, allí, ¿verdad?, los vasos grandes, ¿verdad?, ya se hicieron vasos chiquitos, la arteria grandota, ¿verdad?, decíamos nosotros, la arteria renal se hizo en una arteriola, ¿verdad?, aquí ya se transformó en una arteriola aferente y, ¿verdad?, otra que se conoce como eferente. Entonces, ¿verdad?, decimos aquí en el glomérulo, decimos entonces, ¿verdad?, que, ¿sí?, el riñón, ¿verdad?, decimos, la circulación renal va a formar la orina. Decíamos entonces, ¿por qué? Por estos procesos, ¿verdad?, decíamos nosotros, por, ¿sí?, la filtración glomerular. Entonces, fíjense bien, aquí ya estamos hablando de lo que está sucediendo en cada glomérulo, ¿sí? Y está marcada, como dice aquí, por los cambios que hay de la sangre ya en esa región, o sea, adentro del riñón. Dice, ¿qué hay entonces? Cambios de presión y resistencia, así como dice aquí, cociente entre presiones y resistencias, pero a su vez están reguladas por el tono simpático, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por la autorregulación local. Entonces, de tal manera que decimos nosotros, ¿verdad?, que aquí, ¿verdad?, en las aferentes y en las eferentes interlobulares se dan esos cambios hemodinámicos. Eso también, ¿verdad?, se favorece la formación de la orina por procesos de reabsorción y secreción, ¿verdad? Y decíamos aquí, tanto en la corteza, ¿verdad?, como, ¿sí?, en, ¿sí?, las partes proximales y distales y colectoras de la nefrona. De tal manera que decimos aquí, ¿verdad?, que participa también entonces en la formación de una orina, ¿verdad?, que puede ser hiperosmótica y en la cual participan mecanismos, ¿verdad?, que van a hacer que se concentre la orina. Entonces nosotros decimos, ¿verdad?, que es, ¿sí?, en esta ecuación,
se fundamenta el modelo, ¿sí?, de funcionamiento renal para la filtración, ¿verdad? Y pues esta ecuación, ¿verdad?, junto con otras ecuaciones, ¿verdad?, se puede, ¿sí?, meter a la computadora y asignarle valores y entonces ver cómo es el comportamiento del flujo o la filtración glomerular, de la presión y del diámetro de los vasos, ¿verdad? Entonces, decimos, ¿cómo vamos nosotros a proceder en esta práctica? ¿Verdad? La metodología, pues entonces es abrir este hipervínculo, ¿sí? Y una vez que hemos abierto el hipervínculo, vamos a hacer el análisis de video. Entonces, voy a abrir el hipervínculo. Voy, dejen ver aquí, señalarlo. A ver si lo puedo señalar. ¿Sí? Y aquí, abrir vínculo. Punto. A ver, ¿ya? ¿Se observa? A ver si... Sí, profe, ya. ¿Ya? Ah, ok. Aquí tenemos nosotros entonces, ¿verdad?, que es en realidad una simulación. Y nos dice, ¿verdad?, fisiología renal y estudiar el efecto del radio de la arteriola, ¿sí?, sobre la filtración glomerular. Nos dice aquí entonces, ¿qué tenemos en este dibujo?, ¿verdad?, que trata de ilustrarnos, ¿sí? Por un lado, nos está ilustrando el glomérulo, ¿verdad? Con, ¿sí?, observen, con el arteriola aferente y con la arteriola eferente. Nos está ilustrando también la presión que le está llegando al riñón, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el radio, aquí tenemos la presión. Entonces, si tenemos la presión y el radio, ¿sí?, ¿qué vamos a sacar de la presión y el radio de acuerdo a la fórmula? ¿Qué acabo de explicar? El flujo. El flujo, ¿verdad? Y decimos nosotros, el flujo, ¿verdad?, entonces, tiene que... ¿sí?, observarse en lo que es. ¿Y cómo se mide el flujo? ¿En qué unidades? ¿En qué unidades se mide el flujo? Volumen entre tiempo. ¿Sí? Volumen entre tiempo, ¿verdad? Entonces observen, ¿sí?, filtración glomerular, mililitros por minuto, presión adentro del glomérulo, en los capilares, presión capilar, ¿sí? Acá nos dice entonces, ¿verdad?, que va a haber el volumen que se está orinando. ¿Sí? Entonces, ¿verdad?, si nosotros, ¿sí?, continuamos ahorita en el análisis, Voy a intentar ahorita activar el audio, a ver hasta dónde se logra escuchar. Si no, vamos a tener que ser más intuitivos y explicar. ¿De acuerdo? Ahí va. Gracias.
Doctor, creo que no se escucha. Creo que no se escucha, pero desde su computadora. Es que creo que le faltó activarle el compartir el audio cuando compartió la pantalla. Tiene que volver a compartir pantalla, pero nada más activar lo del audio. Vamos entonces a ver, vamos a ver la estrategia. Nos vamos aquí. ¿Estoy bien? Acá. Escritorio. A ver, por ahí échenme la mano. ¿Cómo le hago para hacer eso? Antes de seleccionar la pantalla, debe haber ahí una opción que diga incluir audio de la computadora o algo así. Y ya nada más la activa y después puede compartir la pantalla. Y porque aquí no me aparece, mire. Y aquí ves el escritorio, pantalla. A ver, vamos a ver aquí. Sí, a ver, ventana. A ver, entonces, no lo puedo hacer por aquí. A ver, ¿por dónde entonces, muchachos? No sé si no le aparezca, pero cuando comparte pantalla, hay una opción que dice incluir audio o sonido de la computadora y se tiene que activar ese. Ese no me lo va a dar. Eso es al inicio de la sesión. Bueno, como es al inicio de la sesión, miren, ahorita, si gustan, ya podemos irnos cada quien al equipo con el que cada quien va a trabajar. Si ya podemos abrir cada uno de nosotros el audio, para que lo puedan entonces de allí también activar el audio. Si no, les digo, yo lo hago ahorita de manera sorda, ¿sí? Pero lo explico. ¿Sí? ¿Cómo ven? A ver, Trejo, ¿qué sugiere? Bueno, a ver, voy a intentar explicarlo yo. ¿Sí? Como dice, de manera sorda. Bueno, entonces, ¿verdad? Decimos aquí, ¿sí?, que vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha, muchachos? Sí, profe. Sí. ¿Se está viendo la pantalla? ¿No se ve en la pantalla? No, eso no se está viendo. Bueno, vamos aquí a reactivar entonces aquí, ¿sí?, la presentación. A ver, ahora sí ya se ve otra vez. Ahí está, ¿verdad? Bueno, a ver, muchachos, vamos entonces a poner la simulación. Vamos a hacer la simulación. ¿Cómo es entonces? Aquí ya tenemos la presión. La presión que le llega al riñón. Estamos hablando que aquí entonces tenemos el radio que tenemos en la arteriola aferente y el radio que tenemos en la arteriola aferente y eferente, ¿verdad? Decimos, aquí está la presión intracapilar, ¿verdad? Decimos en el glomérulo. Y aquí sería lo que nos daría la filtración glomerular, ¿verdad? Y acá sí se está formando la orina y el volumen que se está formando. Bueno, entonces, ¿verdad? Ahorita tiene, ¿sí?, 90. Vamos entonces a activar aquí donde dice estar, ¿no?, para ver qué ocurre. A ver, entonces, muchachos,
Todos deben de tener su libreta a la mano. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Jóvenes, me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Todos deben de tener su libreta a la mano, ¿sí? Ahí, para escribir, ¿sí? Porque vamos ahorita a sacar los datos, ¿sí? Decimos nosotros entonces, ¿verdad? Que, ¿sí? ¿Cuál era la presión que teníamos entonces aquí? 90, ¿verdad? Entonces, vamos a apuntar presión, ¿sí? Que tenemos 90, ¿verdad? Decimos aquí. El radio, decimos aquí, aferente es de 50 milímetros y el eferente es de 45. A ver, entonces, ¿cuál radio es mayor? ¿El aferente o el eferente? ¿El aferente? El aferente. Ok, si tenemos el aferente, que es mayor, ¿sí? Y está entrando al glomérulo, ¿ese radio favorecerá el flujo? ¿Sí o no? A ver, respuesta por el chat. Me tiene que contestar. A ver, vámonos entonces. ¿Sí? Contésteme, ¿qué favorece el chat? ¿Sí o no? Aquí por el chat. No me han contestado, ¿eh? Si no me contestan, les voy a poner falta. El radio de la arteriola aferente y eferente, como está ahí, ¿favorece el flujo? ¿Sí o no? Nomás uno me ha contestado, dos me contestaron, tres, cuatro, cinco, seis, ahí, ándeles, ahora sí ya parece que sí me están escuchando cada quien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya decimos que se va a favorecer el flujo. ¿Sí? Ahí está, entonces se favoreció el flujo. Entonces, aquí, ¿verdad? Ya terminó el experimento. Se vació, ¿verdad? Aquí la presión pasó aquí por el tubo, entró por la aferente y decimos aquí, al entrar por la aferente, pasó a la cápsula de Bowman, a los capilares glomerulares y hubo una presión intracapilar de 55 milímetros de mercurio. Entonces observen, ¿verdad? Que aquí de 90, ¿sí? Ya en los capilares se disminuyó a 55, ¿verdad? Esto a bien también llevó a filtrar la sangre, ¿verdad? Aquí se filtró la sangre y salió por la arteriola, ¿verdad? Decimos aquí, eferente, ¿verdad? Fue recolectada en los peritubulares y de allí a la vena renal y regresó otra vez al torrente sanguíneo. Entonces, ¿verdad? Continuando el trayecto, ¿verdad? Del líquido que sí se filtró, pasó a través de los túbulos proximales en la asa de Henle y el túbulo distal hasta el colector y llegar de allí por los ureteros a la vejiga urinaria. Entonces, observemos. Presión intracapilar 55. Filtrado glomerular 125 mililitros por minuto. ¿Ah? Entonces, volumen urinario 160 mililitros. ¿Apuntaron estos valores? A ver, ¿ya se apuntaron? Hay que apuntarlos. ¿Sí? Hay que apuntarlos en la libreta. Ahí están todavía. ¿Listo? ¿Ya terminó alguien? A
A ver, si alguien ya terminó, contésteme por el chat para continuar. Ok, dicen que ya terminaron algunos. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí? Como la maniobra ya se hizo aquí, en la simulación, pues vamos a continuar, ¿verdad? El video. Sí, aquí está. Aquí están los valores también abajo, muchachos. Entonces, a ver, otra vez, vamos a resetearlo. A ver, aquí nos dice una pregunta. Observen, ¿sí? Observen esta pregunta. Dice, ¿qué pasaría si la filtración glomerular y la tasa de filtración, si se disminuye el radio de la arteriola aferente? A ver, ahora, ¿sí? El cuestionamiento es si disminuimos este radio. Aquí nos dan opciones. A, B, C y D. Nos dice, ambas, ¿sí?, reducirán, ambas aumentarán, ¿sí?, ambas decrecerán, la presión y la filtración. Una subirá y la otra bajará, ¿sí?, o al revés. ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? A ver, ¿quién me va a contestar? Si aquí, en la aferente ahora, decimos, bajamos el valor del radio. A ver, ¿qué pasará si bajamos ahora el valor del radio de la aferente? Respuesta. A ver, si bajamos el radio del aferente, muchachos. Y pues, de ese allí Tavares, disminuye. Una o las dos. O una sube y una baja. La presión y la filtración glomerular. ¿Cuál es la respuesta? Dice ahí Rebeca que aumenta la presión. A ver, ¿quién más está ahí atento a la práctica? Porque nomás parece que hay cuatro. ¿Nadie más está atento? ¿Nadie más va a responder? Dice que aumentan ambas, ¿verdad? Aquí aumenta la presión y disminuye la tasa de filtración. La presión aumenta. Y a ver, ¿sí? De acuerdo a lo que ya me dijeron, ¿sí?, vamos a hacer esa maniobra y a ver qué sucede. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. En la maniobra. Observen qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? A ver, entonces ahí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ya hicimos la maniobra. ¿Sí? ¿Aquí cuánto tiene ahora en la aferente? En la aferente, a ver cuánto cambió. Primero, a ver cuánto cambió el radio de la arteriola aferente. Ah,
0.45, ¿verdad? Entonces decimos ahí a 45. Y tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahora con la presión de filtración? ¿Qué sucedió entonces con, ¿sí?, la filtración glomerular? ¿Y qué sucedió con la orina? Entonces, a ver, vamos a seguirle. A ver, entonces, ¿cuánto quedó? A ver, ¿cuánto quedó entonces ahora la presión intracapilar? Ahí está la respuesta. Entonces, a ver, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que hicimos ahorita? Ahí está otra vez. ¿Sí? Observen entonces, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo al reducir el radio. A ver, entonces, ¿cuánto se redujo la presión de filtración? ¿Verdad? De 55 se reduce a 51. De 120 se reduce a 81. ¿Verdad? De 200 se reduce a 180 mililitros por minuto la formación de orina. ¿Sí? Ahí tenemos entonces, ¿verdad?, la reducción. A ver, entonces, ¿qué podemos concluir del cambio del radio? ¿Quién acertó? A ver, entonces, vamos a ver que me contesten por el chat. A ver, dice aquí, ¿verdad? Hay dos personas que contestaron. Tres, cuatro. ¿Los demás? Los demás no me contestan. A ver. ¿Qué pasó con Natalia? ¿Qué pasó con Pamanes? ¿Qué pasó, sí, con Guerrero? ¿Con Tavares? Ya me contestaron. Muy bien. ¿Sí? Zacarías Díaz. ¿Sí? Son los mismos. ¿Y los demás qué onda? A ver, Islas, usted se sale de la clase. A ver, contésteme. Quiero que me conteste, Islas. Ya lo tengo cachado. Siempre se sale de la clase. A ver. José Luis Isla Sánchez, no me está contestando por el chat. Ajá, Diana Guadalupe ya me contestó. Ándele, ahora sí ya me contestó. ¿Sí? Ya sé que anda por ahí. Muy bien, ¿verdad? Entonces, esa maniobra, ¿sí?, ya podemos nosotros inferir, ¿verdad?, que el cambio, ¿verdad?, entonces del radio, ¿sí?, va a disminuir, ¿verdad?, aquí la filtración, porque va a disminuir la sangre que está llegando aquí, entonces aquí, y va a disminuir también, ¿verdad?, muy levemente también, aquí decimos la presión,
¿verdad? Observen muy levemente y la tasa de filtración, ¿verdad? Aquí se ve disminuida significativamente. Entonces, si nosotros seguimos, ¿verdad? Si ahora volvemos, ¿verdad? A incrementar, observen, la otra, ¿sí? A ver, entonces, ahora observen, ¿sí? ¿Qué va a suceder si ahora tenemos todavía más disminuido el radio de la arteriola aferente? ¿Y ¿sí? qué va a suceder entonces, muchachos? Si disminuimos más el radio de la arteriola aferente. Muy bien, ¿verdad? Entonces aquí ya contestó Pachicano, ¿verdad? Y ¿sí? la presión capilar disminuye y el radio, ¿verdad? Entonces aquí van a disminuir aún más. Vamos a ver entonces esa maniobra, ¿verdad? A ver que hasta dónde se va ahora. Y observemos qué es lo que está sucediendo. Ahí está sucediendo entonces la filtración, ¿verdad? Ahora la presión es 48, la filtración glomerular es 43.66 y el volumen urinario es, ¿sí? decimos de 170 a 180, ahora está quedando en 'En cuánto nos está quedando ahora? ¿Verdad? Ahora decimos que nos está quedando en 48.52 la presión intracapilar, la filtración glomerular, ¿verdad? Ahora es de 43.66 y el volumen de orina es 144, ¿verdad? Mililitros. Entonces, ¿verdad? Podemos nosotros, ¿sí? señalar, ¿verdad? Que los cambios, ¿verdad? De mientras más disminuya, ¿sí? en la arteriola eferente el diámetro, más va a disminuir la tasa de filtración glomerular y ¿sí? observen, todavía bajar aún más 0.35 milímetros el radio. Entonces, sigue, seguimos observando, ¿verdad? Que ahora ¿sí? la presión de la filtración pues sigue disminuyendo, la tasa de filtración glomerular se hace mucho más pequeña, ¿verdad? Y decimos nosotros, y que estos valores, ¿verdad? Entonces, la tasa de filtración glomerular, entonces ya no hay filtración. A ver, entonces, muchachos, ¿qué tenemos ahí ¿sí? con la filtración glomerular? A ver, ¿quién quiere opinar qué sucedió ahora con la filtración glomerular? Si ya no está filtrándose la sangre, entonces, ¿qué está pasando con el volumen de sangre? Si ya no hay filtración y no se está formando orina, ¿en dónde está quedando el agua del cuerpo?
En la misma sangre. En la misma sangre. Y entonces, a ver, si se está incrementando el volumen de sangre, ¿sí? ¿A dónde le va a pegar? ¿A qué otro, ¿sí?, órgano le va a afectar? Si ya no hay filtración. ¿Al corazón? Al corazón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué al corazón? Porque va a esforzarse en bombear aún más cantidad de sangre, bueno, de un volumen más grande. Ajá, sí. ¿Y luego qué va a suceder con la presión? Aumenta. Aumenta. Y si otra vez esa presión que está aumentando va a llegar a los capilares y la sangre no se salió por los riñones, ¿qué va a suceder en esos vasos capilares? En los más distales, por ejemplo, de los pies. Si está allí pasando con mayor presión la sangre y la sangre tiene más agua, ¿y qué va a pasar con los pies? ¿Se hinchan o duele más? Se hinchan. Muy bien, sí, se hinchan. Puede dar origen al edema, ¿verdad? Puede dar origen entonces a un incremento en la presión arterial. Y entonces, si se incrementa la presión arterial, ¿sí?, ¿cómo se llama esa enfermedad? Hipertensión. Hipertensión, ¿verdad? Entonces, observen que entonces ya el que esté trabajando mal el riñón, ¿sí?, aquí lo estamos viendo, inicialmente puede compensar esta formación, ¿sí?, de orina pequeña, pero si lo sigue haciendo y sosteniendo, ¿verdad?, decimos que ya no lo va a poder compensar. Entonces, ¿verdad?, eso va a traer como consecuencia, ¿verdad?, una presión elevada. Bueno, aquí como vemos, entonces ya disminuido, ¿sí?, a 0.35, ¿verdad?, decimos ya la formación de orina, ¿sí?, es muy bajita. Bueno, entonces, ¿verdad?, decimos nosotros, ¿sí?, que estamos hablando, ¿verdad?, de que esta maniobra, ¿sí?, de disminuir, ¿verdad?, la arteriola aferente, ¿sí?, pues ahí traería entonces, decimos, ¿verdad?, un complejo, ¿verdad?, de dos órganos, ¿verdad? Decimos, aumenta entonces ya la presión, aquí se puede dañar el glomérulo, ¿verdad? Y también va a afectar al corazón. ¿Sí? Entonces vamos a continuar, ¿sí?, con la maniobra. ¿Sí? Entonces, ¿verdad?, decimos nosotros, observen, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a suceder si incrementamos, fíjense bien, todavía más, ¿sí?, el radio de la arteriola aferente? Acuérdense que aquí estaba en 50 inicialmente, ahora está en 55. Pues, ¿qué vamos a tener? A ver, ¿y qué va a suceder si se aumenta el radio de la arteriola aferente, muchachos? A ver, ¿qué va a suceder ahora si aún todavía incrementamos más, ¿sí?, el radio de la arteriola aferente? Ahora, ¿sí?, más de lo que teníamos al principio. ¿Qué va a suceder con la tasa de filtración y la presión intraglomerular? A ver, ¿qué sucede? Ambas aumentan, ¿verdad? Dice aquí ya una de sus compañeras. También otro compañero. Muy bien. Entonces vamos a ver si esa estrategia
¿verdad? Es cierta, ¿verdad? Esa aceleración de que ambas aumentan. Aquí, como vemos, ahora está subido a 55. Arranquémonos entonces, vamos a hacerle clic y vamos a ver que empieza, ¿sí?, el flujo, ¿verdad? Aquí llega a los capilares. En los capilares tenemos nosotros una presión intracapilar, ¿verdad? Decimos aquí de 58, ¿sí?, y decimos nosotros una tasa de filtración de 172, ¿sí?, y una formación de orina, ¿sí?, aquí tenemos de 212. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿sí?, vamos entonces aquí a pensar en esto. ¿Sí? La tasa de filtración glomerular, la decimos, se ha aumentado. ¿Sí? Esa tasa de filtración glomerular, ahora le vamos a subir todavía aún más, ¿verdad? Hasta 60. ¿Sí? Observen, ¿verdad? Si subimos, seguimos subiendo, ¿sí?, la tasa de filtración glomerular, ¿verdad?, aumentó todavía más, ¿verdad? Ahora tiene 60, ¿sí?, y la tasa de filtración y la presión intraglomerular, como consecuencia también, volumen urinario, ¿verdad?, va a ser todavía mayor. Entonces, a ver, entendiendo entonces la estrategia, ¿verdad?, de aumentar, como decimos, la arteriola aferente, ¿sí?, y decimos nosotros, ¿bajo qué condiciones, sí, podemos, sí, considerar que ocurre esto? A ver, ¿en qué condiciones podemos considerar que va a ocurrir, sí, el incremento, sí, de la arteriola y, sí, del aferente? A ver, jóvenes. ¿Bajo qué condiciones podemos decir entonces que está sucediendo eso de incrementarse, ¿sí?, la filtración glomerular y la presión intracapilar? A ver, respuesta, no escucho nada de respuesta. Aquí, ¿qué se estará sucediendo? A ver, ¿qué control? ¿Y qué control está sucediendo aquí? ¿Quién controla las arteriolas? A ver, aumenta, pero ¿quién controla? A ver, si estamos hablando de que ya, ¿sí?, se aumenta el diámetro de la arteriola aferente o el radio, ¿sí?, ¿cómo se controlan las arteriolas? Tienen inervaciones, ¿no? Ah, exactamente, ¿verdad? Entonces ahí podemos hablar que tiene una inervación. Y si se está inervando y está mandando también, ¿verdad?, una acción vasodilatadora, pues entonces, ¿verdad?, se está incrementando el radio, ¿verdad?, de la arteriola aferente. ¿Sí? Entonces, eso, como decimos, va a favorecer, ¿verdad?, el incremento en la presión de filtración, incremento en la tasa de filtración glomerular, ¿verdad?, y formación de orina, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia. Bueno, seguimos, ¿sí? Observen, aquí hay una pregunta, ¿sí?, que también es común, ¿verdad? Dice, si el consumo de cafeína podría incrementar la formación de orina, ¿sí?, entonces, ¿sí?, ¿qué hace la cafeína? ¿Qué podría hacer?
una vasodilatación. Ajá, entonces vasodilatación de la arteriola, ¿verdad? Entonces, la cafeína, ¿verdad? Cuando tomamos mucho café, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Pues que vamos a orinar, ¿verdad? Con mayor frecuencia. ¿Verdad? Decimos, ¿por qué? Porque puede también tener una acción, ¿verdad? De este tipo. Entonces, aquí hay otra pregunta. Observen. Dice, ¿qué pasará con la presión del glomérulo y la tasa de filtración si ahora decrecemos la arteriola eferente en el radio? ¿Verdad? Ahora, ¿qué va a suceder si le tapo aquí, muchachos? Si aquí le cierro la llave, aquí al ducto, ¿qué va a suceder ahora con esto, con este fenómeno? ¿Qué va a suceder con este fenómeno? ¿Y qué va a suceder con este? A ver, respuesta. Ok, a ver, ya contestó allí una de sus compañeras, ¿verdad? Nos dice que ahora la presión puede aumentar y la tasa de filtración puede disminuir. A ver, ¿quién más por allí puede sugerir algo? A ver, vamos a ver entonces esa maniobra, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿sí? ¿Qué es lo que puede suceder? Sí, observemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ahora decimos nosotros? ¿Sí? Vamos a tener que cambiar los valores, ¿verdad? Y ver qué ocurre, ¿verdad? Cuando en esta región, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar, ¿verdad? El diámetro, ¿verdad? Pero inicialmente vamos a tener que dejar este en el parámetro que lo habíamos puesto, ¿verdad? Por eso nos están aquí, ¿sí? Nos están ilustrando, ¿verdad? Aquí, qué es lo que está pasando. Entonces, aquí la pregunta, ¿verdad? Nos dice, ¿qué va a pasar? Por ahí dijo su compañera, ¿verdad? Incrementa la presión y baja la tasa de filtración, ¿verdad? Dice, ambos, ¿sí? Se reducen, ¿verdad? Y dice aquí, ¿sí? Si se reduce, ¿verdad? Ahí está 45, ¿verdad? 50 como estaba inicialmente, pero, ¿sí? Decimos nosotros, ¿sí? Vamos a cambiar 45 abajo. Ahí está como estaba originalmente, ¿verdad? Pero deseamos ahora reducir la aferente. ¿Sí? Ahí está como estaba inicialmente, ¿verdad? Bajo las condiciones que ya lo habíamos hecho inicialmente, pues eran 55, 124 y aproximadamente 200 de orina. Sí, o sea, ese es otra vez el control. Ahí tienen, ¿verdad? A ver, una pregunta. Una pregunta. ¿Cuál es el volumen de sangre que se filtra en 24 horas en un día? A ver, ¿cómo vamos a sacar esa respuesta? Me la van a contestar y me la van a responder en la práctica, haciendo los cálculos. ¿Sí se escuchó? ¿Sí? ¿Sí se escuchó entonces? ¿Verdad? La pregunta. ¿Sí? De acuerdo a esos cálculos que tenemos ahí, ¿verdad? Me van a calcular cuánto es el volumen de sangre y que se filtra en un día. Muy bien, entonces vamos a continuar con la práctica, ¿verdad? Aquí decimos que la maniobra era la maniobra control, ¿verdad? Y vamos a, ¿sí?, registrar ahora, ¿verdad? Pero ahora vamos a reducir el eferente, ¿verdad? Ahí está, el diámetro del eferente.
se va a reducir a 40 y vamos a ver la maniobra. ¿Sí? Ahí va. Inicia la maniobra. ¿Sí? Tenemos otra vez, inicia la filtración. ¿Sí? Tenemos allí la presión intracapilar y la formación de orina. Ok, observen. A ver qué sucedió. A ver, reducimos ahora la arteriola eferente a 40. Y ¿sí? Dice la compañera, bueno, se incrementó. ¿Sí? La presión de filtración, ¿sí? Decimos aquí, la presión de filtración está en 56. ¿Verdad? Aquí. Anteriormente decíamos, lo teníamos, ¿verdad? En 55. ¿Verdad? Decíamos nosotros. ¿Sí? Y decimos entonces, ¿verdad? Que ¿sí? lo que sucedió. Ahora. Observen. A ver, acertó entonces nuestra compañera. Dice que al cerrar el diámetro aquí, ¿sí? aquí tenemos ahora 56. ¿Sí? ¿Y cuánto teníamos inicialmente acá? 55. ¿Verdad? Entonces aumentó, ¿sí? la presión intracapilar. ¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular? Aquí, entonces, de 124 a 137, también se aumentó. La formación de orina, de 200 a 227, también aumentó. Entonces, a ver, ¿sí? ¿qué ocurrió? Decimos nosotros, ¿verdad? Que lo que ocurrió entonces, ¿sí? que hay un incremento. Ahora la vamos a bajar más, a .35, todavía más la eferente. ¿Verdad? Decíamos aquí. A ver, ¿qué sucedió? Todavía bajamos más la presión, el diámetro, el radio en la eferente. A ver, ¿qué pasa con la presión intraglomerular? 56, ¿verdad? Contra 56 que estaba, no cambió mucho. Sin embargo, vemos que la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Sigue en aumento, ¿sí? Y la formación de orina sigue en aumento, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Decimos aquí que el disminuir el radio eferente, ¿verdad? Decimos nosotros dejando al eferente fija, entonces ¿verdad? El incremento ya en la presión intraglomerular es muy pequeño, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Aquí la velocidad de filtración se incrementa y se incrementa la formación de orina. ¿Sí? Observen ahí. ¿Sí? Entonces, a ver. ¿Sí? Aún vamos a reducir ahora a .30, la eferente. ¿Qué esperamos? Que siga en aumento, pero observen ahora ¿sí? la presión intracapilar. ¿Sí? Observen, incrementa
tasa de filtración y se incrementa la formación de orina. Muy bien. Entonces aquí, ¿verdad? Nos dice aquí. ¿Sí? Dice aquí, miren. Y cuando un individuo está en el desierto y se deshidrata, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes combinaciones ocurre? La aferente y la eferente se contraen. La aferente se dilata y la eferente se contrae. Y aquí, después de la constricción, ¿sí? Aquí aferente y la dilatación eferente. Entonces aquí la eferente y la eferente se dilatan. A ver, ¿qué esperamos que ocurra cuando un individuo está en el desierto y se deshidrata? A ver, ¿qué se puede esperar de un individuo que está en el desierto? ¿Qué va a pasar con las arteriolas? A ver, chavos. ¿Qué va a pasar cuando un individuo esté en el desierto? ¿Qué podemos esperar? ¿Se contrae? A ver, ¿cuál se va a contraer? ¿La eferente? ¿Sí? Y la eferente, o una y la otra, o una aumenta y la otra disminuye. A ver, ¿qué esperaríamos? A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Si nosotros queremos conservar, ¿sí? Entonces, el agua, porque está en un estado de deshidratación. A ver, ¿qué nos está diciendo entonces aquí? ¿Sí? En el estado de deshidratación, ¿sí? Lo que nosotros queremos, ¿verdad? Aquí, ya vimos que si sube uno y baja el otro, ¿verdad? Si disminuye esta, va a bajar, ¿sí? Decimos aquí, ¿sí? La filtración glomerular. Si aumenta esta, ¿verdad? Decimos, va a aumentar la tasa de filtración. No queremos que esto se salga, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, decimos la aferente, ¿sí? No queremos que se contraiga, queremos que se dilate y queremos que se filtre menos, ¿verdad? Entonces aquí, si cerramos esta, decimos nosotros, pues va a disminuir la filtración, ¿verdad? Y si dilatamos esta, pues se va a favorecer. Pero si cerramos esta, como ya se disminuyó la presión, ya no va a salir más, por lo tanto se va a conservar el líquido, ¿sí? Entonces, importantemente decimos nosotros entonces que en la deshidratación hay una constricción aquí, ¿verdad? Se contrae la aferente y se dilata la eferente. ¿Sí? ¿Sí se entendió? A ver, respuesta, ¿sí se entendió qué pasa en la deshidratación? Muy bien. Entonces, ¿verdad? Ya entendimos cómo se controla, ¿verdad? La presión, ¿verdad? Decimos nosotros. ¿Sí? Y podemos entender entonces, ¿verdad? Que esos cambios de presión, ¿verdad? En la filtración glomerular tienen que ver con el radio, ¿verdad? Entonces, manejar, les digo, las condiciones entonces de el radio de la arteriola está en función, ¿verdad? De la inervación, ¿verdad? Decimos allí, de los vasos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué va a suceder ahora
si nosotros, ¿verdad?, modificamos la presión que le está llegando al riñón. Ahora, ¿sí?, no es el cambio aquí, ¿verdad? Ahora estamos hablando que el cambio va a ser acá, en la presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos que ocurra? A ver, si baja la presión que le va a llegar al riñón, ¿sí?, dejando las condiciones, ¿sí?, que teníamos inicialmente, ¿qué le va a pasar al riñón? ¿Sí? A la tasa de filtración. Supongo que se va a incrementar, profe, y va a producir pues más orina. ¿Va a haber un incremento en el volumen? A ver, está bajando la presión. A menor presión, ¿qué sucedía con la ecuación? Si la presión... Menor flujo. Aquí va a haber menor flujo. Entonces, esperamos nosotros, ¿verdad?, que... ¿sí?, la tasa de filtración sea menor, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí, ¿sí?, que se active nuestro video. A ver, vamos a darle. A ver, Enderle, actívate. Vamos a ver, no quiere, muchachos, pero como decimos ahorita, ¿verdad?, vamos a esperar a que avance. Ahí vemos qué es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Se disminuye aquí la presión, ¿verdad?, decimos aquí, y vamos a ver cómo va a afectar eso. Observen, ¿verdad?, que ahora tenemos, ¿sí?, el mismo radio aferente, ¿verdad?, y el radio eferente iniciales. Bajamos ahora la presión arterial que le está llegando al riñón, ¿verdad?, la presión renal. Y lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, ahora es, ¿qué pasó con la presión intraglomerular? Pues como no le está llegando desde afuera más presión, le llega menos presión, la presión intracapilar disminuye, ¿verdad? Decimos, la tasa de filtración glomerular también disminuye, ¿verdad? Y la formación de orina, pues también disminuye, ¿verdad? Observen entonces aquí, ¿verdad? Si seguimos, ¿verdad?, ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, que, ¿sí?, la maniobra se está repitiendo, ¿verdad? Y nos dice aquí entonces, ¿verdad?, ¿qué pasa, ¿verdad?, si ahora... y incrementamos la presión arterial, ¿verdad? Ahora, en vez de que sea 70, decíamos la teníamos en 90, y ahora queremos ver qué pasa si aumentamos, pero ahora, la presión arterial, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos? Pues que se incrementen, ¿verdad? Decimos nosotros, vamos a ver si sí es cierto, y que se incrementan ambas. Ahí tenemos a 80, ¿verdad? Ahí, como decimos,
teníamos 70, ahora 80. Si nosotros recordamos, ¿verdad? Cuando teníamos 90, ¿verdad? Era 125 la filtración glomerular y la presión intracapilar 55. Ahora es 52. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que al aumentar la presión arterial, se están incrementando ambas. La presión de filtración y la tasa de filtración glomerular. Como consecuencia, el volumen urinario, ¿verdad? Decimos ahora, el volumen urinario es de 186. ¿Sí? Una tasa de filtración glomerular de 91.78. ¿Sí? Y esta maniobra, ¿verdad? La podemos nosotros entonces observar ahora. La condición que tenemos en 90, ¿sí? Que ya la habíamos visto, ¿sí? Que tasa de filtración 125, presión intracapilar 55 y volumen 200. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. A ver, dígame. Cuando se incrementa la presión, pues se incrementa también el volumen de la concentración de orina. ¿Eso es, sí. ¿Eso es bueno para nuestro cuerpo o es malo? La condición funcional del riñón, ¿sí? Es como dice, cuando usted hace ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Cuando hace ejercicio, incrementa la presión. ¿Sí? Y se incrementa la presión y sale más orina, ¿sí? Pero la orina se filtra más, ¿sí? Pero la orina también se está perdiendo, ¿sí? Por otros medios del agua, ¿sí? Entonces es normal, ¿verdad? Que el proceso de incrementar la presión, ¿sí? Al riñón, pues se favorece la formación de orina. ¿Sí? Y pues es bueno porque también se esperaría que salieran las toxinas, en el caso cuando hace ejercicio, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? Y pues es importante el control de la presión arterial y la llegada en el riñón. Recuerden ustedes que la presión, ¿sí? Que le llega al riñón, ¿verdad? También está regulada por el propio riñón. ¿Sí? Y de allí que si se incrementa la presión que le llega al riñón, acuérdense que el riñón tiene un mecanismo de retroalimentación. ¿Para qué? Y ¿sí? Para que no quede, ¿sí? En presión elevada, sino que ahora decimos baje. ¿Sí? ¿Se observa? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Los cambios. ¿Sí? Observen. Cuando tenemos las condiciones de las arteriolas iguales y cuando tenemos, ¿sí? Las presiones que le están llegando al riñón diferentes. Observen cómo se incrementa la presión intracapilar, cómo se incrementa la tasa de filtración y cómo vemos que se incrementa el volumen urinario. ¿Sí? Entonces decimos, ¿verdad? Que hay un incremento proporcional, ¿verdad? Decimos, se incrementa la tasa, ¿sí? Y decimos la filtración de manera directamente proporcional. Ok, entonces, ¿verdad? ¿Sí? Hemos visto ahora, ¿verdad? Cómo influye, ¿sí? La presión que le llega al riñón. Y de esa manera, entonces ya podemos entender, ¿verdad? Que ¿sí? El factor, ¿verdad? Decimos aquí que ya está interviniendo, pues es el del órgano externo, ¿verdad? ¿Cuánta sangre le está llegando y al riñón desde el corazón? Entonces, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? Que de esta manera, ¿sí? Estamos analizando, ¿verdad? Aquellos factores, ¿verdad? Y nos dice aquí, ¿sí? Observen, nos dice, ¿qué pasa con la presión de filtración en la cápsula de Bowman y la tasa de filtración si se cierra, ¿sí? La válvula en el ducto colector?
Entonces, observen ahora, estamos hablando ya al final. ¿Sí? Ya estamos hablando por acá al final. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Entonces, ¿verdad? Aquí se sigue incrementando la presión, ¿sí? Pero decimos nosotros, si acá la cerramos, observen, ahí se va a ir, ¿sí? A 90, ¿sí? Pero ahí estamos acá, ¿sí? Cerrando, órale. Observen qué es lo que estamos observando ahora. ¿Qué sucedió ahora con el volumen urinario, muchachos? Ahí está bajo la baja presión, ¿sí? Y en la maniobra ahora es que se está cerrando el tubo colector, ¿verdad? A ver, ¿qué sucedió? Sensual, un movimiento muy... Se está cerrando, ¿sí? El túbulo colector. Acá se está cerrando ahora el flujo. ¿Qué está pasando entonces con los parámetros ahora? ¿Sí? Se bajó la presión aquí. ¿Sí? ¿Y qué pasó con la presión intraglomerular? Fíjense ahora en dónde estamos cerrándole. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular? Y con la presión de filtración y el volumen urinario. ¿Qué pasó ahora, muchachos? A ver, vamos a ver quién nos contesta. A ver, Emily. A ver, Emily, ¿qué nos puede decir? ¿Qué pasó cuando se cerró el ducto colector? ¿Verdad? Y se tenía una presión baja. ¿Qué pasa con la presión de filtración? ¿Sí? Y la tasa de filtración. ¿Aumentó? ¿Aumentó? A ver, vamos, véalo bien en el video. ¿Sí? Aquí en la simulación. ¿Qué pasó con la presión de filtración? A ver, ¿qué pasó, Emily? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. ¿Qué pasó con la tasa de filtración? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó también. Ajá, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros, ¿sí?, que observen, ¿verdad?, que ahora se está incrementando la presión. Acá está cerrado, pero acá se está incrementando la presión. Vamos a ver qué está pasando ahora con la tasa de filtración y la presión intraglomerular. A ver, ¿qué está sucediendo, Emily? A ver, ¿qué sucede con las nefronas? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Sí? Se aumenta ahora la presión y se cierra, ¿sí?, en el túbulo colector. Observen, ¿qué está pasando con la tasa de filtración? A ver, ¿qué es lo que podemos observar que está sucediendo?
Ahora van a abrirse, ¿sí?, otra vez, ¿sí?, la válvula aquí en el túbulo colector. Observen, a una presión más elevada. ¿Verdad? Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que a 100 milímetros, ¿sí?, de presión arterial, decíamos nosotros, hay un incremento, ¿verdad?, un valor de 158 en la filtración glomerular, de 57 con un volumen urinario de 209. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, que esta maniobra, ¿verdad?, de el túbulo colector. Observen, la maniobra de cerrar el túbulo colector hace un cortocircuito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque aquí, ¿sí?, la presión está llegando, ¿sí?, sin embargo, ¿verdad?, aquí se disminuye la presión, ¿sí?, y esto provoca, ¿verdad?, que aquí, ¿sí?, pueda tener, ¿sí?, aquí mayor, un poco mayor presión, ¿verdad?, se compensa la presión y decimos aquí la tasa de filtración también se aumenta, ¿verdad?, pero el volumen de orina pues es cero, ¿verdad? No hay orina. Entonces, aquí hablamos de que hay incrementos, ¿verdad?, en la presión del glomérulo, ¿sí? Entonces, aquí decimos, esto, ¿verdad?, puede ser una condición, ¿verdad?, que, ¿sí?, se puede dar en un proceso, ¿sí? Aquí nos preguntan, ¿qué condición médica podría ocurrir, ¿verdad?, cuando hay un cierre aquí? Pues una obstrucción en la válvula, ¿verdad?, es en la parte final del riñón, de la vejiga, ¿verdad?, o bien, decimos nosotros, ¿verdad?, del ducto ya en, ¿sí?, la uretra, ¿verdad?, aquí. Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, en la cuerda la pregunta, ¿verdad?, pues es el, y ¿sí?, decimos nosotros, ¿sí?, un proceso de infección, ¿verdad?, decimos ahí, se puede acercar, ¿sí?, a un proceso también, le digo ahí, de una falla, ¿sí?, tumor, una obstrucción aquí. ¿Sí? Si decimos si hay ese proceso, ¿verdad?, puede ser aquí, ¿sí?, y puede ser desde abajo. Y no hay formación de orina, ¿verdad? Decimos entonces ahí, un paciente va a presentar, ¿cómo se llama? ¿Sí? A la situación, ¿verdad?, cuando no hay, ¿sí?, orina. A ver, ¿cómo se llama ese, a la enfermedad contraria a la que se presenta en la diabetes? Respuesta por el chat. Respuesta por el chat. A ver, si no hay formación de orina, ¿cómo se llama a ese concepto, a ese síntoma de no formación de orina? Anuria, ¿verdad? Ya contestaron por ahí. Y si es el caso de la diabetes, decimos es poliuria, ¿verdad? Bueno, continuando, ¿verdad?, aquí con la presentación, decimos nosotros, ¿verdad?, ahora, ¿verdad?, vamos a ver otra maniobra, ¿verdad?, la respuesta, y ¿sí?, decimos a, ¿sí?, cambios, decimos depresión, ya lo vimos, ¿sí?, y ahora vamos a observar, ¿verdad?, qué pasa aquí, como nos dice entonces, la presión, ¿verdad?, bajo condiciones normales, decimos, pues ya la tenemos 90, 45, 50, ¿verdad?, decíamos nosotros, bajo esas condiciones, decimos, tenemos entonces nosotros, ¿verdad?, el desarrollo, ¿verdad?, de la condición basal. Vamos a ver que no quiere arrancar ahorita.
tranquilo, no te voy a molestar. Órale. Arráncale, pues. Ahí, como vemos, entonces va a empezar en la condición normal. Compresión aferente de 50 y 45 la eferente, 90 la presión normal. ¿Sí? Y decimos nosotros, pues que ya conocemos ese factor, ¿verdad? ¿Cómo está ahí la presión, la filtración, la presión de filtración? ¿Verdad? 55, 125, la filtración glomerular y la orina 200. ¿Verdad? Decimos ahí son 200 mililitros de orina. ¿Sí? Observen, ¿verdad? Otra vez, a través de las diferentes fracciones, se filtra y se registra. ¿Verdad? Entonces, decimos nosotros ahora, decimos, si bajamos a 70, ¿verdad? Ahora la presión de filtración, vamos a observar qué tanto cambia la presión en el glomérulo. A ver, ¿sí? ¿Qué tanto cambia la presión intraglomerular al bajar la presión arterial? Observen. Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad? Que si aquí, ¿sí? Decimos, observen, la presión de filtración, ¿sí? Disminuye, ¿verdad? Aquí decimos, la presión arterial baja, la presión de filtración disminuye, observen, pero decimos aquí, ¿verdad? Se mantiene también la reducción en la filtración glomerular, ¿sí? Y decimos, ¿en qué momento, ¿sí? va a suceder? Entonces, le digo, para seguir manteniendo la filtración. Entonces, para seguir manteniendo la filtración glomerular bajo condiciones adecuadas, ¿verdad? Decimos aquí. Entonces, ¿verdad? Si cae la presión, pues acá tiene que aumentarse para seguir manteniendo el volumen adecuado de, ¿sí? 200 mililitros. ¿Verdad? Entonces, aquí... ¿Sí? Aumentar ahora, decimos nosotros, ¿verdad? La presión, ¿verdad? Decimos, de filtración glomerular se incrementa por la dilatación de la arteriola. Eso hace que se incremente, ¿sí? la tasa de filtración y por lo tanto el volumen de orina. ¿Sí? Entonces, si observan, ¿verdad? Que ahora entonces, a una bajada, ¿sí? de la presión que le llegue al riñón, pues lo más viable es que se abra también la arteriola aferente para que siga habiendo formación de orina. ¿Sí se entendió? A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, acuérdense que si manteníamos las condiciones constantes aquí, pues aquí disminuía la tasa de filtración y, el volumen urinario, si bajaba la presión. Pero ahora, si baja la presión, el organismo, el riñón, tiene que compensar, ¿sí? para seguir teniendo formación de orina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Continuando.
Y decimos nosotros, ahora, ¿verdad? Aún, si nosotros observamos, ¿verdad?, los cambios, y decimos nosotros, ¿verdad?, comparando, ¿sí?, decimos aquí entonces la arteriola aferente, ¿sí?, y la arteriola eferente, entonces aquí, ¿verdad?, las líneas basales, entonces decimos aquí realmente la compensación, ¿verdad?, de la tasa de filtración, y ¿sí?, pues tiene mucho que ver, ¿verdad?, con, ¿sí?, decimos la aferente. Sí, fíjense ahí, o sea, otra vez llevamos a 200, ¿verdad? Entonces aquí, ¿sí?, nos dice la arteriola aferente se dilata, ¿verdad?, la tasa de filtración, y mejoran, ¿sí?, la presión de filtración. Entonces, con esto, ¿sí?, nosotros ya vemos aquí, ¿verdad?, que la regulación entonces aquí de la formación de orina y entonces también a los cambios de presión, ¿verdad?, pues también está mediada por la regulación en el radio de las arteriolas. Y sí, bueno, continuando entonces, ¿verdad?, decimos aquí, ¿sí?, hacemos nosotros nuestra siguiente maniobra, ¿verdad? Decimos, ahora decimos, bajamos la presión, pero bajamos también la arteriola, el radio de la arteriola eferente. Acuérdense que bajo las condiciones normales, aquí la presión disminuía y la tasa de filtración también disminuía, ¿verdad? Pero decimos, ahora traemos una presión, un radio alto en la aferente, y decimos un radio menor en la eferente. ¿Verdad? Entonces, ¿ahora qué es lo que estamos viendo? ¿Verdad? Que, ¿sí?, si se abre uno y se cierra el otro, pues se va a incrementar la tasa de filtración. ¿Verdad? Observen. Aquí se dilató la aferente y se cerró la eferente. ¿Verdad? Entonces, eso da como consecuencia, ¿verdad?, que, ¿sí?, aquí vemos un incremento, ¿verdad?, en la formación de orina, una disminución en la presión de filtración, ¿verdad?, y una mejora, ¿verdad?, en el volumen urinario. Bueno, entonces ya entendimos, ¿verdad?, aquí también, cuando una arteriola, ¿verdad?, aferente se dilata y una eferente se contrae, ¿verdad? Cuando baja la presión, decimos, eso también hace que, ¿verdad?, se compense y se forme la orina, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad?, aquí nos queda entonces continuar, ¿verdad?, con otra maniobra. Sí, y decimos nosotros entonces aquí, ¿verdad?, la maniobra siguiente, ¿sí?, si nosotros vemos, ¿verdad?, el incremento, ¿verdad?, ya también de la arteriola aferente y la eferente, ¿sí?, entonces, ¿qué esperaremos nosotros?, ¿verdad?, decimos ya el control, ¿sí?, de las arteriolas. Entonces, vuelvo a señalar, ¿verdad?, bajo condiciones del sistema, ¿verdad?, local, ¿sí?, decimos nosotros entonces, ¿verdad?, es cómo se regula, ¿sí?, la filtración glomerular. Incrementando, como digo, la arteriola más, ¿eh?,
decimos aferente y dejando más constreída, entonces otra vez, ¿verdad?, decimos se mantiene la presión de filtración, por lo tanto se incrementa, ¿sí?, la filtración glomerular y la formación de orina. ¿Sí? Observen. Entonces, la maniobra a través de cerrar, mantener cerrada la arteriola, la decimos eferente y abierta la eferente, pues va a haber mayor filtración, ¿verdad?, tasa de filtración glomerular y mayor formación de orina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, decimos, ya nada más nos resta, ¿verdad?, en esta maniobra, pues ya terminamos la maniobra de control ahora, ¿verdad?, por cambios en la presión, bajas en la presión arterial, decimos nosotros, observen entonces que no solamente, ¿verdad?, un incremento, ¿verdad?, en la presión arterial produce mayor volumen urinario, sino que también, ¿verdad?, un decremento y puede producir también incremento en el volumen urinario, pero el mecanismo, ¿verdad?, es a nivel de las arteriolas. Entonces, ahora vamos a ver el efecto de los solutos, ¿verdad? ¿Cómo altera, ¿sí?, la osmolaridad, decimos, por acción de las sustancias hormonales, ¿sí? Decimos nosotros, hormona, ¿sí?, que va a actuar en el sistema colector, ¿verdad? ¿Cuál es la hormona, muchachos, que trabaja en el sistema colector para reabsorber agua? A ver, en esta maniobra vamos a ensayar la osmolaridad de la orina, ¿sí?, pero vamos entonces a determinar, ¿sí?, la osmolaridad, y nos dice aquí que está relacionada con qué hormona en orina. Y ya contestó Jesús. ¿Los demás qué pasó? Nomás me parece que está Alejandro ahí. Jesús Alejandro Reyes. ¿Los demás qué pasó? Antidiurética, contestó José Eduardo. Víctor Camacho, Natalia. ¿Qué más? Agras también contestó. Emily. ¿Los demás, muchachos, qué pasó? A ver, vamos a ver aquí nuestra compañera, ¿verdad?, a ver si está cierto. Tavares ya contestó. Fernanda Pachicano, Ivonne Martínez, ¿sí? ¡Ay, qué milagro, Lara! No la había visto por aquí en el chat. Estefanía Cometa también ya contestó. Oigan, ahora sí me sorprenden, ¿eh? Parece que ya entraron. ¿Sí? Muy bien, Tavares. Entonces, la hormona antidiurética. Observen, ¿sí?, ¿Cómo se hace para evaluar realmente la actividad de la hormona antidiurética, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros. Y voy a regresar un poquito, ¿verdad?, aquí al video. Ahí tenemos nosotros. Observen cómo es la osmolaridad a nivel de la nefrona. ¿Sí? A nivel de la nefrona tenemos nosotros, ¿verdad?, que aquí va a haber la filtración, pero aquí va a haber ya entonces la filtración de los solutos y aquí vamos a ver, ¿sí?, la eliminación del sodio, ¿verdad?, a lo largo de la nefrona, ¿sí?, y vamos a ver cómo cambia la osmolaridad en la nefrona y finalmente en la orina, ¿verdad? Entonces, ¿sí?, como podemos entonces ver aquí, ¿sí?, cómo cambia la osmolaridad. ¿Sí? La osmolaridad, entonces decimos ahí, en la sangre anda alrededor de 290-300 miliosmoles. Entonces, aquí, ¿verdad?, tenemos marcada la sangre, ¿verdad?, la osmolaridad en la sangre. ¿Sí? Decimos, pero ¿cómo es la osmolaridad entonces en la orina? ¿Sí? Entonces, decimos nosotros, esperamos que, ¿verdad?, ¿cómo va a ser la osmolaridad en la orina? ¿Mayor que la sangre o menor? A ver, respuesta.
Observen, ahí se hace una maniobra, ¿verdad?, de ponerle hormona antidiurética. Y vamos a ver entonces, ¿verdad?, qué es lo que pasa, ¿verdad?, cuando, ¿sí?, está poniéndole hormona antidiurética, decimos ahí, ¿verdad?, la osmolaridad, como decíamos, 300. Observen, ¿verdad?, a ver, vamos a observar esto. Ya pasó la filtración, ya sucedió. A ver, entonces decíamos, en la sangre la osmolaridad es 300. En los glomérulos, aquí saliendo del glomérulo, si nosotros observamos, aquí pudiera tener la misma osmolaridad. Pero observen, ¿verdad? Aquí en la asa de Henle descendente, aquí hay 300. Aquí estamos hablando ya de la médula y observen ya en la parte distal hay 100. ¿Sí? Hay 100 miliosmoles. ¿Qué sucedió aquí, muchachos? A ver, ¿qué sucedió, ¿sí?, en este trayecto? ¿Sí? Del asa de Henle al, ¿sí?, decimos aquí, al túbulo distal. A ver, ¿qué sucedió? Primeramente del asa de Henle. ¿Qué pasó con la osmolaridad? ¿Subió o bajó en el túbulo? Disminuyó, dice uno. ¿Quién más? Sí, disminuye. ¿Sí? ¿Y por qué disminuye? ¿Por qué disminuye la osmolaridad en esa región? Voy a volver a poner la presentación y observen, ¿sí? Aquí hay una especie de curva. ¿Sí? Hay una especie de curva. Entonces, ¿qué ocurre si aquí en el líquido que va hacia la orina hay un soluto? ¿Qué va a pasar si aquí hay un sólido que está a esta altura? ¿Qué va a pasar, muchachos? Si hay una piedrita aquí adentro, por poner un ejemplo, adentro de esta columna, ¿verdad?, que es el asa de Henle, ¿y qué va a suceder con la partícula? ¿Sí? Si ahí hay unas piedritas chiquitas que se conocen como solutos, ¿qué van a suceder? A ver, ¿qué pasa si esas partículas que se llaman solutos, ¿verdad?, están en una columna? ¿Van a subir con la misma velocidad o va a cambiar su velocidad? Al subir un carro, ¿qué pasa con el carro? ¿Sigue con la misma velocidad o disminuye la velocidad? Cambia la velocidad, ¿verdad? Entonces va a cambiar la velocidad con la que vaya subiendo. Eso sucede, ¿sí?, con las partículas cuando van subiendo. ¿Sí? Por eso aquí ya no llegaron tantas, porque algunas se quedaron acá. ¿Sí? Entonces a esto se le llama el mecanismo, ¿sí?, de concentración, ¿sí?, de la orina. ¿Verdad? Porque al irse quedando aquí, aquí también nos va sacando la nefrona. Acuérdense que aquí hay transportadores y va sacando esos solutos. De tal manera, ¿verdad?, que observen, llega, ¿sí?, la osmolaridad, decimos aquí, y va bajando aquí, ¿sí? Y vean, aquí la osmolaridad, y decimos en la orina, vamos a ponerlo acá, observen, ¿verdad?, que aquí, fíjense bien, aquí es 100, ¿sí? Aquí es 100 porque se bajó, ¿verdad? Pero acá, ¿sí?, decimos una vez más, vuelve a los 300, ¿sí? Y como aquí vuelve a los 300, ¿qué pasó entonces, muchachos?
Porque aquí ahora otra vez se volvió a incrementar, ¿sí?, la osmolaridad. ¿Qué le pusimos aquí? A ver, ¿qué le pusimos allí? ¿A qué maniobra se le puso aquí en esta región? ¿Qué hizo aquí la hormona antidiurética para volver a incrementar la osmolaridad de 100 a 300? A ver, por el chat contéstenme. ¿Qué hizo la hormona antidiurética ahí? ¿Qué hizo la hormona? A ver, Fernanda, para que volviera a concentrarse por dentro del tubito, que es la nefrona, y las sales. O sea, ¿qué sucedió para que se concentraran las sales ahora? ¿Qué tuvo que hacer la hormona antidiurética? ¿Por qué se llama antidiurética? Sí, aumentó la osmolaridad, Eduardo, pero ¿por qué? Muy bien, ¿verdad? Y a ver, Eduardo ya me contestó, los demás, ¿por qué? ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Ah, Tania ya también me contestó. Los demás no hay respuesta. ¿Sí? A Eduardo. ¿Y los demás qué onda? Fernanda ya también me contestó. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿verdad? Aquí, precisamente cuando se pone la hormona antidiurética, ¿verdad? Entonces el agua está saliéndose del tubo y se vuelve a concentrar. ¿Sí? Con lo cual tenemos nosotros, ¿verdad?, que entonces la acción de la hormona antidiurética, ¿verdad?, es a nivel del túbulo colector, y si vemos ahí, ¿verdad?, la orina, ¿verdad?, ahí tenemos, ¿verdad?, que un volumen pequeño, ahora se vacía la vejiga, ¿verdad?, y vamos a ver entonces, ¿sí?, qué sucede, ¿sí?, con la osmolaridad, ¿verdad?, decimos nosotros. Sí, y fíjense, ahí hay una pregunta, nos dice, ¿por qué? ¿Sí? La concentración de solutos, la osmolaridad aquí en el túbulo proximal es igual que acá. ¿Verdad? Nos preguntan ahí, aquí en este cuestionamiento, ¿verdad? Nos dice, a causa de que el agua no se filtra, ¿verdad? Aquí, a causa de que las células, ¿verdad?, y se van hacia la cápsula, debido a que muchas proteínas, ¿verdad?, están en el filtrado glomerular, a causa de que el agua y muchos solutos del plasma se filtran hacia la cápsula de Bowman, ¿verdad? Pues aquí, ¿sí?, si nosotros vemos, ¿verdad?, pues es, ¿sí?, la misma situación, ¿verdad? Aquí el soluto, ¿sí?, aquí en el ultrafiltrado tiene la misma composición que la sangre, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay la misma composición, ¿verdad?, de solutos que en la sangre. Por eso tiene la misma osmolaridad. Vamos a ver qué sucede ahora, ¿verdad? Aquí, ¿sí?, si se cambia, fíjense bien, se va a cambiar la osmolaridad. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos ahora es 600. Fíjense bien, 600 de osmolaridad, ¿sí? ¿Dónde se concentró entonces? Decimos nosotros, ¿verdad?, en el asa de Henle, ¿sí? Y fíjense bien, también en la orina, ¿verdad?, se concentra y la orina sale más concentrada. ¿El volumen entonces de orina cuánto es? ¿Cómo es el volumen urinario ahora? ¿Sí? Aquí observen, el volumen urinario es menor si la hormona antidiurética está presente. ¿Sí? Entonces ahora se va a subir a 900, ¿verdad? La capacidad, ¿sí?, de concentración de la orina, ¿sí?, se subió ahora a 900 en el asa de Henle. Y vean entonces qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En la misma orina se incrementa entonces también la osmolaridad y el volumen urinario
observen. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora con el volumen urinario? Disminuyó todavía más, ¿verdad? 1200, ¿sí? Es la capacidad de concentración de los riñones. ¿Ah? Nuestros riñones tienen esa capacidad de concentrar la orina. ¿Sí? Entonces, bajo esa condición, el volumen urinario, observen, todavía es más pequeño. Entonces, cuando está presente la hormona antidiurética. ¿Qué sucediera si no estuviera presente la hormona antidiurética? A ver, ¿qué sucediera si no estuviera presente la hormona antidiurética? A ver, respuesta por el chat. Esto está sucediendo porque la hormona antidiurética está trabajando, ¿verdad? Y por eso está concentrando la orina. ¿Verdad? Decimos nosotros, sí, eso es lo que está sucediendo. Pero, ¿qué sucede si quitamos la hormona antidiurética, muchachos? A ver, respuesta, no veo por el chat. Ok, ¿verdad? Aumentaría el volumen urinario, ¿verdad? Si no está presente la hormona antidiurética, acuérdense, la sal jala el agua, ¿verdad? Por lo tanto, la orina va a ser mayor en la ausencia de la hormona antidiurética. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Donde no hay hormona antidiurética y no actúa, ¿sí? Entonces allí en el riñón, ¿sí?, la hormona antidiurética. ¿Cómo se llama la enfermedad? Respuesta por el chat. A ver, respuesta por el chat, muchachos. ¿Cómo se llama? Donde hay un exceso de eliminación de orina por falta de la hormona antidiurética. Que hay de dos, ¿sí? Una cuando hay azúcar y otra cuando no hay azúcar. Ándele, ya contestó Tania, pero los demás, ¿sí? Zacarías ya también contestó, ¿verdad? ¿Sí? Aurora también, muy bien, ¿verdad? Entonces, decimos nosotros que ahora vamos a probar, ¿sí?, el efecto, pero fíjense de quién, de la aldosterona. Sí, ahora vamos a ver el efecto de esta otra hormona, ¿verdad? Decíamos nosotros, ¿dónde se produce la aldosterona? ¿En qué lugar, ¿sí?, en el sistema endocrino se produce la aldosterona? A ver, ¿dónde se produce la aldosterona? ¿En dónde específicamente se produce la aldosterona? A ver, ya vimos sistema endocrino. Respuesta, nadie me ha ganado, ha contestado. La hipófisis, no, Alejandro, por allá no se produce. María Fernanda dice que en la glándula suprarrenal, sí, ¿verdad? Se produce en la glándula suprarrenal, pero todavía en una región, ¿sí? La glándula suprarrenal tiene tres regiones. Sí. Y dice, ¿verdad? Dice corteza suprarrenal. Y acuérdense que hay tres regiones ahí donde se producen. ¿Sí? En la corteza, en la médula, ¿sí? Ahí, entonces, bueno, si decimos nosotros que vamos a ensayar ahora el efecto de la hormona aldosterona, pues vamos a ver, ¿sí?, cuál es el efecto, ¿sí? Ahí tenemos, entonces, vamos a maniobrar, ¿verdad?, la situación, ¿verdad?, donde
decimos nosotros, la concentración, ¿sí?, del urinaria, decimos entonces en el asa de Henle, ahí la tenemos planteada ahorita, ¿verdad? Y decimos nosotros, ¿sí?, es una concentración osmolar, ¿sí?, de 1200. Entonces, vamos a ver que trabaje ahorita. ¿Dónde va a actuar la aldosterona? ¿En qué región, a ver, de la nefrona va a actuar la aldosterona? ¿En la región proximal o en la distal? En los colectores. A ver, ¿en qué región va a actuar? Decimos, en el asa de Henle, no, ¿verdad? Vamos a ver dónde ponemos la gotita. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Poniendo la aldosterona. Fíjense, ahí no hay nada de, ¿eh?, el volumen. Aquí tenemos, ¿verdad?, de 6, pero ahora vamos a ver, ¿eh?, a ponerle entonces la aldosterona. Ahí va, ahorita hay que esperar, hay que aguantar. Ahí va la aldosterona. Ahí está donde pusimos la aldosterona, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora la respuesta en el volumen urinario. Ahí está entonces. Si nosotros vemos el volumen urinario, lo que tenemos ahora es de 180. ¿Sí? Antes teníamos de 200, ¿verdad?, la concentración urinaria, y decimos allí con la aldosterona. Entonces, ¿qué pasó con la osmolaridad de la orina? A ver, ¿qué pasó con la osmolaridad de la orina en presencia de aldosterona? ¿Sí? En el tubo colector, ¿verdad?, y distal. ¿Sí? ¿Pero qué pasó con la osmolaridad entonces con la aldosterona de la orina? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona en el túbulo distal? Para que la orina, a final de cuentas, salga con menor osmolaridad. ¿Regula su presión arterial? Sí, regula la presión arterial, pero ahí localmente, en el tubo, ¿qué hace la aldosterona? Ya contestó Alejandro, ¿sí? ¿Quién más? A ver, entonces, dice Alejandro que se están reabsorbiendo los solutos. ¿Sí? Entonces, se reabsorben los solutos, ¿verdad?, aquí
principalmente sodio, ¿sí? Y observen, ¿verdad? Entonces aquí decimos nosotros, ¿sí? Que se está reabsorbiendo, ¿sí? El sodio, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, aquí se atrapan más iones, pero se, ¿sí? Diluye la orina, ¿verdad? Lleva menos solutos. Entonces, observen, ¿verdad? Esta otra maniobra. ¿Sí? Ya estamos terminando, ¿eh? Ya estamos terminando. Si nomás está la hormona antidiurética, esta es la maniobra, ¿verdad? Que tenemos nosotros. ¿Sí? Observen. La formación de orina, ¿verdad? Aquí decimos, en presencia de la hormona antidiurética, pues ya decíamos nosotros que la hormona, ¿verdad? La orina, ¿verdad? Decimos aquí, y se hace también, y aquí más diluida. Raro, dice que la batería, bueno, a ver. Entonces, muchachos, como vemos, entonces, en esta maniobra, ¿verdad? Decimos entonces, ¿sí? La aldosterona, ¿verdad? Decíamos, fíjense bien, acá la aldosterona está presente y aquí la aldosterona está ausente. ¿Sí? Cuando está la aldosterona presente, observen ustedes, ¿verdad? Que en relación a la concentración de potasio en la orina, también cambia. ¿Sí? Observen, disminuye el volumen urinario en presencia de la vasopresina, ¿verdad? Pero también, como ya tenemos aldosterona, ahí vemos también, ¿verdad? Que cambia la concentración de potasio. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿verdad, muchachos? Ya terminamos nuestra práctica. Entonces, la acción hormonal, ¿verdad? De la aldosterona, ¿sí? Y decimos nosotros, ¿verdad? De ¿sí? La vasopresina. ¿Ah? Observen entonces ahora la respuesta nada más en presencia de las dos. ¿Sí? Entonces, como vimos, ¿ah? Con esto hemos terminado ya la práctica. ¿Ah? La regulación. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? Muy bien. Entonces, a ver, muchachos. ¿Sí? Ya nada más ahorita platicando con nuestros compañeros instructores, ¿verdad? Vamos a también, entonces, ahorita, como decíamos, esta es nuestra última práctica. ¿Sí? Y entonces ya estamos en la situación también de acomodarnos, ¿verdad? Para tener la evaluación del laboratorio. Entonces, por lo tanto, hay que estar también, ¿verdad?, en contacto con nuestros instructores para hacer esa evaluación de laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí? Ya aquí se concluye la práctica y se ponen de acuerdo, ¿verdad?, cada quien con su instructor, ¿verdad?, para hacer esa evaluación del examen de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, entonces, a ver si nuestros compañeros instructores no disponen otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Nos retiramos ya de la práctica? A ver, Itzel, Adrián. Sí, don, pues yo creo que ya se dieron todas las explicaciones pertinentes. Ya nada más les avisamos por WhatsApp lo del protocolo y lo de la evaluación. Muy bien, entonces ya podemos dar por terminada la práctica. ¿Les parece bien? Sí, parece bien, doctor. Ok, les agradezco mucho su apoyo, muchachos. Entonces, estamos en contacto. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Vale, hasta luego.